motivo del Día de la Mujer, del día 8 de marzo, recibimos la invitación del Colegio Astrúbal, en Locampano, para participar de una actividad con los niños, que es una de las actividades que más nos gusta, ¿no? El que ellos puedan preguntarnos y conocer en qué se basa nuestro trabajo, sobre todo lo que les beneficia, ¿no? Y lo que supone la educación, el fomentar los valores, los principios, ese afán de superación, de que ellos estudien, de que ellos peleen por sus sueños, que no den nunca nada por perdido, que perseveren para hacerlo realidad. Y la verdad es que ha sido una actividad muy emocionante, porque los niños han podido ver que somos de carne y hueso, que podemos ser sus referentes también, ¿no? Las niñas nos han preguntado por cómo hemos llegado hasta aquí y qué tienen que hacer ellas para tener una formación, una profesión y dedicarse a aquello que le gusta. Y sin duda, pues una actividad que muestra sobre todo el buen hacer del profesorado y de la gente que trabaja en este colegio y en este entorno donde no tienen muchas oportunidades y sin embargo tenemos el compromiso para que cada vez tengan un futuro mejor. Pues la verdad que la compañera estábamos trabajando el Día de la Mujer y ella pues me dijo que como iba a trabajar mujeres importantes de la región de Murcia, pues pensó, como estaba trabajando en su programación el ayuntamiento, pensó en hacerle una entrevista a la alcaldesa. En un primer momento, con la pandemia, pues iba a ser una entrevista a través del enlace Meet, pero ella misma, la alcaldesa, como la situación del COVID, de la pandemia, gracias a Dios, está bajando, pues ella misma dijo que quería visitar el centro y quería hacer la entrevista presencial. Y muy agradecido porque venga a este centro que, como todos sabemos, está ubicado en un entorno socioeconómico y cultural bastante desfavorable. Bueno, pues se trataba de que ellos se motivasen. Estamos haciendo un proyecto sobre la calle y sobre nuestra localidad y una de las partes que tocábamos, evidentemente, pues era el ayuntamiento, la gente que Coloco formaba, qué gente trabaja para nosotros, porque acercar el personal del ayuntamiento a ellos, porque para ellos es como algo abstracto, y bueno, pues que un poco que vieran pues que es personas como cualquiera que están trabajando en nuestro servicio. Importante, pues que casualmente son mujeres las que hoy por hoy están al frente del Ayuntamiento de Cartagena y nos pareció importante y nos pareció muy bonito hacerlo el día 8 de marzo. ¿Cuántos años hay que tener para ser alcaldesa? Pues en mi caso hay que tener 42. Pero eso no es una norma. ¿Pero desde cuándo? Porque ellos decían que si ellos podían ser alcaldes. Y claro, ya les dije no. Eso tiene una edad, preguntárselo cuando venga, a ver a partir de cuándo puede ser alcalde. Tenéis que ser mayor de edad. Fuerte. ¿Trabajas en otro trabajo además del ayuntamiento? Pues mira, mientras que estoy en el ayuntamiento solo tengo este trabajo porque este trabajo te requiere todo el tiempo. Pero yo estudié periodismo y ahora me he cogido un permiso, que se llama la excedencia, un permiso para dedicarme un tiempo a la vida pública. ¿Te gusta ser alcaldesa? Me encanta ser alcaldesa.